Una bendecida mañana. Vamos a continuar con nuestro tema. Habíamos abordado el tipo de cocina en estilo G o en diseño, ¿verdad? G como tal. Habíamos hablado que esta cocina es una de las más amplias, que su similitud es la este, en U y que se le agrega, ¿verdad?, como tal, esta barra específicamente. Con ello tenemos eh, pues la amplitud que nos permite observar de la misma. En este caso, las eh, cocinas en estilo G, ¿verdad?, son las más amplias, eh, son también más costosas, ¿verdad?, por el espaciado que tiene, los diseños para poderlas llenar. <coughs> Mencionamos también lo que era, ¿verdad?, las cocinas en isla, y dijimos que es esta parte, ¿verdad?, de separación que nos puede presentar. En algún momento, este, este, este tipo de cocina, les decía en algún momento que la isla como tal, pues nosotros eh, no mucho la utilizamos por el espacio, ya que este, pues acá en Guatemala, ¿verdad? Las familias son numerosas. Entonces, este espacio en algún momento nosotros lo cubrimos eh, con lo que es, por ejemplo, una mesa movible. Y entonces esta nos permite a nosotros establecer la... Eh, esa movilidad, ¿verdad? En, en algún momento que yo la pueda necesitar, pues yo la voy a trasladar a algún espacio distinto del que nosotros podemos tenerlo, como lo presenta, ¿verdad? Acá, en el cual, pues, eh, esta específicamente, pues está diseñada, ¿verdad? Para que eh, este quede acá. Y como está sola, ¿verdad? No tiene nada, por eso se le llama isla. En este caso dice que se colocan espacios amplios y conectados al salón de comedor. En este caso podemos encontrar en primer este plano que estos tipos de cocina, o sea, de, de islas, existen al ser un módulo generalmente según las características acordes a las necesidades de la persona. Estas regularmente no van a ser de uso definitivamente en algún restaurante. Estas no las vamos a poder tener, porque en este caso, ¿verdad? Eh, sería entorpecer el camino para todos. Ya se imaginan que todos estemos al centro, ¿verdad? Y en algún momento nos tengamos que desplazar hacia, hacia los laterales, pues va a ser este muy, eh, va a dar eh, un aspecto más eh, distinto. Entonces acá hay que tener cuidado, ¿verdad? Esta definitivamente no se utiliza, llamémoslo así, ¿verdad? En lo que corresponde a, a un restaurante. Estas son más de casa. Tenemos, dice la isla de apoyo, donde eh, funciona el almacenaje y ayuda como apoyo a un sistema eh, que estará totalmente despejado. Acá, en esta parte de apoyo. Nosotros vemos en esta parte o en este extremo de la misma isla que tenemos el área como tal de, de la preparación, pero en este caso, ¿verdad? Sería esta pequeña porción solamente. Y si ustedes se dan cuenta, el desplazamiento que se pudiera tener hacia acá, hacia el área de almacenamiento, es lo que nos está reflejando, ¿verdad? Como una isla de apoyo. Vuelvo y repito. Esta solamente la vamos a observar en estos aspectos, ¿verdad? Como tal, en lo que corresponde a un hogar, porque eh, les decía que regularmente pues no tenemos este aspecto en lo que es el, en un restaurante. Tenemos la isla eh, de cocinado y lavado. Acá también nos vuelve a presentar, ¿verdad? Tenemos aquí el área de lavado y el área de, de cocción. Aquí están en los dos extremos, los podemos observar como tal. Tenemos entonces que en este caso las tiendas es la más demandada donde encontramos eh, eh, vitrocerámica, porque en algún momento vitrocerámica eh, vamos a establecer aquel elemento, ¿verdad? Que va a ser, tener un soporte de eh, calentamiento y un soporte frío. Entonces estos dos elementos van a estar conjugados, ¿verdad?, para poderse establecer. Aquí, entonces, dice la zona de cocción, es una campana extractora y el fregadero, ¿verdad?, para llevar utensilios, dependiendo del tamaño de la cocina, podemos incluir uno o dos más elementos de los, eh, de los eh, en este caso, nombrados. Nosotros siempre hemos visto esta campana aérea, ¿verdad? Y esta, entonces, por lo tanto... Al desarrollarla, nosotros tendríamos que tenerlo en, en la isla, o sea, sobre, sobre la misma, porque no podríamos este, mantener, ¿verdad?, De esos elementos que nos ha mencionado. O sea, esta campana tendría que estar ubicada aérea en este aspecto. Entonces ahí ya se vuelve, ¿verdad?, un poco más complejo por la misma situación que nos la está presentando. <coughs> Y si ustedes eh, van a notar, eh, esta es un poco más compleja porque nosotros aquí solo vemos el área de lavado, pero ya se imaginan, ¿verdad? Que o sea, esa como tal, pues necesita su drenaje, su tubería para desarrollar lo que es el, el agua, ¿verdad? En algunos lugares, les he mencionado, por ejemplo, que también tienen este para desechar los alimentos. Y entonces estos desechos de los alimentos como tal nosotros lo representamos a través de, de, de un drenaje, de un extractor que va a ser funcional en el mismo. Entonces, la campana, ¿verdad? Va a ser, eh, en este caso, este trabajo complejo porque la isla, pues como su nombre lo indica, la vamos a tener en este espacio como tal. A eso se debe, ¿verdad? Eh, vuelvo a mencionar la complejidad que nos presenta este diseño como tal. Tenemos la isla del desayuno o de comida informal. Esta puede estar formada por cualquiera de las islas anteriores y simplemente añadimos una zona para poder desayunar o comer. Y acá, pues tal vez no tanto, ¿verdad? La, la, la vamos a agregar, sino en este caso solo la vamos a extender. Podría estar desarrollada desde esta, eh, este plano donde yo les decía hasta la preparación o en este otro, ¿verdad? Está un poco más grande o alargada para que las personas puedan tenerla, ¿verdad? Como desayunador como comedor, porque acá podemos observar. Entonces son algunos tipos de islas que nosotros podemos encontrar. Y acá, ¿verdad? Este representa esa parte que les decía. Tenemos entonces el área de cocción y acá está el área de este para que puedan comer, verdad o consumir los alimentos. En este caso aquí hay dos islas. Aquí hay una, está la campana de succión y aquí atrás de esta isla encontramos la otra. Y si ustedes logran notar hay otro espaciado en esta parte. Por eso es de que son dos islas totalmente distintas. Algunos vamos otra vez a, a establecer, ¿verdad? Por ejemplo, es decir, que es innecesario tener dos islas, pero eso es el gusto de cada persona, ¿verdad? El espacio que pueda tener para el diseño de lo que es la cocina como tal. Este tipo de isla que elijamos eh, determina las instalaciones que se tienen, ¿verdad? Para llevar a cabo. Ya se imaginan que tengamos, por ejemplo, un espacio reducido. Definitivamente no vamos a tener ninguna isla, ¿verdad? Sino todo vamos a contemplarlo en una línea paralela, como vimos al inicio. Entonces, todo depende del espacio que nosotros podamos tener. Pues tenemos que llevar la alimentación, eh, la alimentación eléctrica o el gas, la incorporación de una extracción, que era lo que les mencionaba al inicio, ¿verdad? La extracción no solamente de, de los residuos, sino también de los eh, vapores, de los eh, humos o los elementos que se puedan desarrollar de acuerdo a la cocción. Entonces ahí estamos hablando no solamente de la campana de succión, sino el drenaje, ¿verdad? Y de cómo nosotros vamos a llevar, en este caso, eh, en, dentro de esas tuberías, ¿verdad? Lo que es el gas. Entonces ahí esa alimentación viene desde varias áreas establecidas ya sea la electricidad o el gas eh, en este caso la extracción y tanto esa aérea como este subterránea porque ya habíamos hablado verdad de la campana como tal entonces si se elige como eh, en este caso una isla hay que pensar verdad en estos aspectos de fontanería y saneamiento para poder establecer esos dos aspectos que competen a la, a la extracción. Cuando empezamos, eh, por ejemplo, una obra nueva o una casa, por decirlo así, ¿verdad? Es más fácil porque entonces se visualiza esa isla y ya es este, fácil de poderla este, diseñar y tomar en cuenta todos estos elementos de alimentación que nosotros tomamos, alimentación o extracción, ¿verdad? Que se vayan a tener. En algún momento, cuando ya se tiene y se existe y se desea tener una remodelación, es ahí donde vienen los problemas, ¿verdad? porque imagínense este, trasladar todos los elementos, este aéreo y este subterráneo hacia otro lugar, entonces es ahí, ¿verdad?, donde va a crear un caos total. Más sin embargo, les he dicho, ¿verdad?, en ocasiones que sí se pueden dar, que se ha escuchado, se ha visto como tal, que este, hay personas que les gusta, ¿verdad?, remodelar mucho las casas, eh, eh, específicamente el área de cocina. Aquí tenemos otro ejemplo, es similar al que acabamos de observar porque son dos como tal, son dos islas. En este caso, en la, eh, aquí ya cambia, ¿verdad? Porque en la primera solamente tenemos el área de cocción, en la segunda el área de lavado, pero tenemos un espacio para poder preparar o también para poder comer, ¿verdad? Aunque acá al fondo nos señala, ¿verdad?, el espacio del comedor como tal dice eh, eh, nos explica definiendo el uso de nuestra isla toca hablar de las dimensiones y aquí viene la pregunta cuánto debe de medir una cocina para que eh, dentro de ella verdad quepa una isla o que en un momento determinado verdad este la haga totalmente funcional porque como es una separación entonces ya es un, eh, es un espacio, ¿verdad? Doble que se va a ubicar, porque si nuevamente volvemos a observar la isla, pues tendríamos que tener espacio a todo su alrededor. Y acá nos dice, ¿verdad? Tenemos de, de eh, 1.20 metros a este, de largo por este 60 de ancho como tal. Entonces eso sería eh, aproximadamente, ¿verdad? como el tamaño de una mesa normal, normal, ¿verdad? Este de, por ejemplo, que veamos en casa, no la mesa de comedor, sino las mesas que normalmente, ¿verdad? Se venden. Entonces, imaginémonos un metro, ¿verdad? Por este 20 con, con 60 centímetros de ancho. Entonces, eso es lo que mínimo tendría que medir en algún momento una isla. A eso se debe, entonces, esta característica de la cual nosotros eh, podemos observar. Tenemos entonces acá, dice, lo preferente siempre es buscar dimensiones estándar de los fabricantes para que el presupuesto no se dispare. Eh, yo les decía que regularmente, ya hoy en día, pues todos los muebles, eh, todos estos eh, objetos, por ejemplo, de los lavados, las cocinas o, o las estufas, como nosotros le llamamos, doctor, esos ya tienen una medida estándar. ¿Por qué? Porque están diseñados para poder cubrir un área pequeña. Entonces ahí eh, usted va y compra las llaves, el lavado, y ya todo tiene una, una medida. Entonces ya no se tiene usted, ¿verdad?, que, eh, llamémoslo así, que estar eh, pensando cómo la va a diseñar, este, cómo va usted a, a ubicar, ¿verdad?, los elementos, sino regularmente, hoy en día ya todo es prefabricado, ya se tiene. Y que este, la, en su mayoría todas cubren, ¿verdad?, las medidas estandarizadas. La situación es, eh, que tan? Vuelvo otra vez, ¿verdad?, con esa interrogante. O sea, ¿qué tan funcional puede ser? Y va a ser funcional de acuerdo al espacio que la persona tenga eh, diseñado para su cocina. Dice, cuando hablamos de una cocina con isla que incluye lo que es la vitrocerámica y un lavado, aquí las dimensiones empiezan a aumentar de tamaño. Pero siempre debemos, dice, respetar unos mínimos este, coherentes y saber que en este caso, dice, tanto el fregadero como la este, vitrocerámica siempre se encargan de los muebles que regularmente tienen de ancho los 60 centímetros que estábamos hablando. La parte frontal, dice, del fregadero y la zona de cocción deben de tener un espacio entre libres, entre 30 a 35 centímetros, es, es decir, esa es la distancia mínima que deben de tener. Estas dimensiones corresponden a un módulo de un mueble estándar. Y vuelvo otra vez, ¿verdad? Es que ya estos elementos ya solo se insertan. Eh, cuando tengan oportunidad, observen, por ejemplo, en el Internet, eh, lo que es, eh, no sé, podría ser, por ejemplo, en Office Depot en Ikea, en, eh, aquí en Guatemala, por ejemplo, en EPA, podríamos hablar, por ejemplo, no sé si tengan tiendas, pero podríamos hablar, por ejemplo, de aquí en Quetzaltenango específicamente, este, de corabaños, eh, cuando decían, no, no sé si tengan tiendas en línea, para que ustedes puedan observar cómo en algún momento, este pues todos estos eh, muebles ya los venden con estas medidas y cuando ustedes hagan comparación por ejemplo ya entre el área por ejemplo de plomería en los grifos o en las estufas o cocinas como se le llama acá verdad en el documento ustedes se van a dar cuenta que ya las medidas son estándares entonces a eso es que se debe verdad esta dimensión que debe tener de separación una con otra en los laterales de la isla también debe de existir una pequeña separación cómoda y de limpieza, porque en este caso también van a ser, ¿verdad?, aproximadamente de 35 centímetros. Entonces, para que nosotros comprendamos claramente cómo se establece esa dimensión que nos está mencionando, es que tenemos que tener aquí la, la, la distancia, ¿verdad?, de los 30 y también de aquí para acá, ¿verdad?, esa distancia de 30. Es decir, la separación de una acá y de otra hacia acá. Y cada una nos marca, ¿verdad? De 30 a 35 como tal. Eso es lo que debería de comprender porque en algún momento nosotros sabemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, según, según, oígase muy bien, la, el diseño de la, de, de la estufa, el diseño de la plancha, el diseño de, de la... Cocina como tal o el área de cocción es como nosotros vamos a tener, ¿verdad? El cuidado en este aspecto. En el lavado no tanto, ¿verdad? Porque este es frío, en cambio este es candente. Entonces, por ello es que nosotros tenemos que comprender esos espacios. El mismo dibujo y diseño nos presenta, ¿verdad? Cómo está en algún momento establecido. Muy bien, este es otro eh, tipo de, de cocina, ¿verdad? Que regularmente vamos a encontrar, eh, yo siempre lo he mencionado, en los hogares. Difícilmente eh, lo vamos a presentar, ¿verdad? De en lo que es, por ejemplo, un restaurante. Acá este, tenemos otro, eh, la cocina en forma de península, aunque esta clase de cocina suele ser asociada erróneamente a la isla. En realidad, uno de sus laterales se apoya en un parámetro vertical, es decir, contra una pared. <laughs> Pareciera una isla, pero al final, ¿verdad? No es eh, del todo porque está adherida a una parte de, de la pared como tal. Entonces, por eso se llama, ¿verdad? Península, porque es una orilla <laughs> en la cual vamos nosotros a establecer, ¿verdad? Como eh, adherida. Y aquí es en este diseño pues lo que nos muestra es muy claro, ¿verdad?, de cómo eh, se establece esta adhesión en, este, en esta parte, ¿verdad? Aquí, aquí tenemos entonces este aspecto adhesivo. Eh, si tuviera, por ejemplo, libre este aspecto, entonces ahí sí estamos hablando de una isla, pero no, ¿verdad?, como está aquí adherida a esta parte de la pared, entonces por eso se llama... Eh, península, a eso es a lo que se debe la diferencia que nosotros vamos a encontrar de lo que es, ¿verdad? La, la isla como tal. Esa es la gran diferencia que nosotros podemos observar del de anterior. <coughs> en este caso, dice que los elementos se sitúan de forma perpendicular sobre una de las paredes, produciendo un ambiente que se abre hacia adentro hacia el centro, perdón. Y acá ustedes pueden observar, ¿verdad? Cuando nosotros decimos hacia el centro, es la libertad que se tiene, ¿verdad? En este contorno. Entonces acá estamos nosotros trabajando, está aquí todo ello, ¿verdad? Libre, como ver la isla, pero esta parte está cerrada. Entonces ahí es como vemos nosotros ese aspecto que nos menciona. Las cocinas en isla tienen cuatro lados libres y accesibles. Las cocinas en península solo tienen tres lados accesibles. Y aquí es muy visible poder establecer esa diferencia. Aunque esa cocina en península es eh, relativamente rara, dice de encontrar, y es a eh, montada a medida que son aptas para los espacios amplios. Y cuando integramos, ¿verdad? Cocina y comedor con resultados estéticos agradables. Y aquí definitivamente es la según la necesidad que se tenga del espacio. A veces eh, nosotros decimos, ¿verdad? Pues quién la tiene es que según el espacio, según la acomodación que se pueda este, encontrar. Acá dice pueden contener o no los fuegos, el fregadero o la placa de cocción. Así que a la hora de elegir una opción, o sea, se puede tener en cuenta el tamaño, el diseño y cuál es lo que nosotros vamos a dejar, ¿verdad? Como la península. Aquí si ustedes se dan cuenta en estas dos imágenes, <coughs> por ejemplo, en esta península es el fregadero el que está, eh, por decirlo así, aéreo, ¿verdad? O sea, suelto. Ustedes se dan cuenta, están libres estas tres partes y la cocina está hasta aquí. En esta otra cambia, porque el fregadero está aquí atrás y la, este, la cocina como tal, ¿verdad? Se encuentra eh, en esta parte, ¿verdad? Libre. Mm, aquí me atrevería a decir que pareciera una acomodación de U, ¿verdad? Que se tiene, si ustedes la ven. Entonces, es según la necesidad que pueda eh, desarrollar. En este caso, dice la izquierda, es una cocina eh, península y la de la eh, derecha, ¿verdad? La que estamos acá vemos como isla porque están los cuatro lados libres como tal. Entonces acá podemos hacer esa diferenciación que nos presenta ¿verdad? nuestro documento. Al ser, dice, estas modulares, las combinaciones en su posición son eh, múltiples, adaptándose a la perfección. Definitivamente cada uno va a ir según el tipo de vivienda que nosotros vayamos a tener, el espacio disponible o el espacio diseñado que se tenga la misma. En este caso, eh, el mismo documento aclara, ¿verdad? Que lo que busca es que nosotros tengamos una visión de cómo jugar con los espacios, cuál es la utilidad y cómo en algún momento lo podemos visualizar desde, eh, por ejemplo, los diseños desde nuestro hogar. O en algún momento, ¿verdad? Cómo pueden visualizarse desde un restaurante. Esos son otros elementos que nosotros vimos. Y para ello, pues, eh, por favor, vamos a tomar los últimos minutos que tenemos para que usted pueda desarrollar los diseños que acabamos de abordar, por favor. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a las mismas. De mi parte, no hay ninguna duda, señor. Muchas gracias. No, señor. Muy bien, gracias por responder. Entonces, por favor, tomemos estos minutos para ir este, trasladando la información y no olviden, por favor, de ilustrar, ya sea en este, dibujando o este, pues teniendo los recortes eh, y pegarlos, ¿verdad?, en los espacios correspondientes para tener la claridad de nuestros estilos y tipos de cocina. Según el espacio que nosotros tengamos para la misma. Trabajemos, por favor. Está bien, ¿deño? Gracias. Por favor, nos cambiamos de espacio y nos trasladamos a lo que es administración.